En los años 60 escuchamos por primera vez la palabra maquiladora. La maquila venía a cambiar todo porque ofrecían salarios mejores que en otras partes del país. Eso es lo que veníamos buscando los migrantes a esta tierra. Yo me llamo Carmen Durán. Este es mi video diario. Yo he trabajado en 9 maquiladoras. Yo tenía 13 años cuando llegué a Tijuana. Y estuve, estaba sola pues, en Tijuana. Y aquí ya me quedé. Soy madre soltera. Tengo 3 hijos. Ahorita vamos a grabar la colonia donde yo vivo, Colonia Lagunita. Las fábricas. Desde aquí se ven la Sony. Está mi hijo. En los años 60, nuestro gobierno y el de los Estados Unidos iniciaron la industria maquiladora con un acuerdo para ensamblar piezas. Bajo este acuerdo, trabajamos con materiales que son importados a México. Se ensamblan en las maquiladoras y después se exportan para consumo en los Estados Unidos y otros países. Empresas de otros países vienen a nuestro país por los incentivos fiscales y por la mano de obra barata. Yo ensamblo playback. Al inicio de la industria maquiladora, las mujeres representábamos el 80% total de la mano de obra de las fábricas. Decían que hacíamos mejor el trabajo por nuestras manos chiquitas y ágiles y por ser una fuerza laboral supuestamente dócil y barata. En 1994, con el Tratado de Libre Comercio, Tijuana se convierte en la tierra ideal para sembrar maquila. A finales de los 90 hay casi 4.000 maquilas en la frontera. Y nosotros los trabajadores superamos el millón. Yo ensamblo filtros. Yo ensamblo componentes eléctricos. Yo ensamblo mascarillas para el oxígeno. Yo pongo rin a la máquina. Yo entapo piezas electrónicas. Yo ensamblo bolsas urinarias. Yo ensamblo muebles modulares. Yo empaco teléfonos. Yo reviso lentes. Yo empaco pantimedias. Yo ensamblo cables de luz. Yugos. Juguetes. Oxisensores. Líneas transportadoras de sangre. Baterías.
Yo quería trabajar en Sanjo porque Sanjo me quedaba cerca de mi casa. Empecé a trabajar ahí, me gustó el ambiente, pero lo que no me gustaba cómo nos trataban. Nos daban carrillas, o sea, nos presionaban. Y aparte de eso, estás expuesta a todo ese químico. La resina, cuando tú entrabas allí a la planta, era un olor horrible, ¿no? A plástico quemado. Salías con tu ropa impregnada oliendo a eso. Cuando yo empecé a trabajar ahí, al principio me empezó a salir sangre por la nariz. Pero me gustaba porque habían compañeras, habían vecinas y seguíamos ahí porque estábamos juntos. Y aparte de eso, no me salía porque me era bien concha. Yo duré 6 años y medio trabajando en Sanjo hasta que empezó el problema de que el producto que estábamos fabricando se iba a Indonesia. Según lo que nos decían los supervisores, los jefes, el componente que nosotros estábamos fabricando, el componente de Flavor se iba a Indonesia porque la mano de obra ya era más barata. Lo único que querían ellos era pagar menos y ganar más.